Estimado Pablo, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta invitación para hacer una pequeña entrevista y conversar sobre el inicio de los vuelos en Ecuador, que como tú bien sabes, Ecuador dio un paso importante en comparación con el resto de los países de Latinoamérica, que incluso al momento todavía muchos de ellos todavía no dan ningún paso para poder confirmar cuándo empiecen los vuelos. En ese sentido, Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Me gustaría que, por favor, te introduzcas para que todos los que están viendo este video te conozcan. Hola Nicolás, buenas tardes con todas las personas que vayan a ver el video. Bueno, mi nombre es Pablo Galindo, actualmente estoy como subsecretario de Transporte Aéreo aquí en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y bueno, gracias por el espacio, por el tiempo y por la entrevista. Va a ser, creo que, importante que la gente que siempre sigue tus redes puedan conocer más o menos cuál ha sido el trabajo que como gobierno nacional hemos venido realizando para estas acciones. Así que a las órdenes, Nicolás. Muchas gracias, Pablo. Bueno, entremos en materia. Bueno, directamente, ¿qué llevó al gobierno de Ecuador a atreverse a permitir el reinicio de los vuelos, tanto domésticos como internacionales, desde el 1 de junio? Tomando en cuenta que el resto de países tienen aparentemente un temor al tema de la conectividad aérea. Bueno, acordémonos que por la pandemia que sufrimos a nivel mundial, el 17 de marzo del 2020, el presidente de la República decreta el estado de excepción y por ende limita la movilización de pasajeros, ya sea a nivel de transporte aéreo y terrestre. Y a raíz de aquí empieza un trabajo arduo del gobierno. Había muchos ecuatorianos que quedaron fuera del país, había muchos extranjeros que se quedaron en el país. Y la idea era, obviamente, volver a sus sitios, a sus lugares de residencia, a sus casas. Y desde el 17 de marzo, pese a que se hizo ya el cierre de fronteras y la operación regular comercial en itinerario que operaban las aerolíneas, el Ecuador nunca cerró las operaciones de los aeropuertos. Y esto es muy importante. Los aeropuertos, tanto los concesionados como los que están bajo la administración del Estado, siempre estuvieron abiertos. Por temas emergentes, por vuelos humanitarios, sanitarios, en fin. Entonces, manejamos un número muy interesante. Por ejemplo, desde el 17 de marzo hasta el 30 de mayo, perdón, desde el Ecuador se manejó el ingreso de 100 vuelos internacionales humanitarios que permitieron repatriar a más de 12.470 ecuatorianos que estaban en el exterior. Y se permitió la salida de 114 vuelos internacionales, sacando un total de 14.810 extranjeros que estaban quedados en el país. Entonces, yo creo que fue muy importante, primero, el trabajo del gobierno que lo hizo de una manera muy sincronizada a nivel estatal. Todas las instituciones gubernamentales estuvimos alineadas con lo que teníamos que hacer en la emergencia, autoridades sanitarias, autoridades aeronáuticas, autoridades de transporte, Cancillería. Creo que teníamos un solo fin: poder repatriar a los ecuatorianos y poder hacer que los extranjeros salgan de aquí. Entonces, con esos números que te acabo de informar, los aeropuertos tenían ya una actividad. Si bien no era la actividad que se venía manejando en una vida cotidiana y normal, esto nos permitió aprender. Y estos vuelos humanitarios que se manejaron desde el 17 de marzo hasta el 31 de mayo, nos dieron una pauta para continuar. Entonces, esa fue una de las decisiones del gobierno, haber aprendido que en la emergencia podíamos hacer las cosas bien. Eso, y obviamente sumado a que el sector aeronáutico estuvo muy deprimido, prácticamente la mitad de marzo, abril y mayo no había operaciones. Si bien otros sectores se han mostrado bastante golpeados, pues el aeronáutico no ha sido la excepción. Y la idea era ya empezar a darle un poco de vida al sector aeronáutico, a los aeropuertos y a los pasajeros en general. Entonces, yo creo que estos dos factores son importantes, Nicolás. El trabajo en conjunto que se hizo en el gobierno, adentro del gobierno y con empresa privada, hablando de los aeropuertos, y la experiencia que tuvimos con los vuelos humanitarios que se manejaron en esos meses. Gracias, Pablo. Adicionalmente, ¿qué factores se tomaron en cuenta para atreverse? Esa es la palabra que yo le estoy diciendo en este momento muy fuerte, atreverse, porque muchos gobiernos están como revelando ese como temor a hacerlo. Pero ¿qué factores analizó el gobierno para tomar esta decisión definitiva de permitir los vuelos? Yo creo que definitivamente fue protocolos sanitarios estrictos, que se cumplieron a cabalidad. Acordémonos que en esta emergencia el COE Nacional es el que está al frente de todas las decisiones que se toman como Estado. Y para cualquier actividad que se vaya a retomar o reanudar, pasa por el COE. El COE tiene varias mesas de trabajo en las que se ponen todos los puntos y se ve que un protocolo cumple en verdad con todos los temas sanitarios básicos, por lo menos,
y obviamente lo necesario para una operación. Entonces, el que se hayan presentado protocolos estrictos y rigurosos con el tema sanitario para la operación aérea creo que fue un paso fundamental. Muchas gracias. En este mismo sentido de los protocolos, ya que tú los mencionas, ¿qué protocolos implementaron o ustedes como gobierno exigieron, si es que aplica la palabra, que se implementen en las terminales aéreas del país? A ver, nosotros como gobierno, como ministerio, prácticamente presentamos un protocolo paraguas, que le llamábamos, un protocolo estándar o base, sobre el cual tenían que los terminales aéreos trabajar. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hicimos así? Porque cada aeropuerto maneja su propia historia, su propia necesidad. El aeropuerto de Quito con el aeropuerto de Guayaquil difieren en infraestructura, en cantidad de pasajeros, en cantidad de empleados que trabajan. No son iguales. Entonces, la idea fue, nosotros como ministerio, sacar un protocolo base y sobre ese pedirles a los aeropuertos concesionados y a los estatales que trabajen en un protocolo que vaya apropiado y adecuado a cada infraestructura y a cada necesidad de los aeropuertos. Y así lo hicieron. Quito presentó su propio protocolo, Guayaquil lo hizo, el aeropuerto de Cuenca, que está delegado al municipio de igual manera, el de Cogal en Balta también. Y luego los aeropuertos estatales trabajaron sobre un protocolo general para todos. Entonces, así fue como se hizo la solicitud a los aeropuertos, que cada uno vea sus necesidades, su espacio, sus requerimientos, y en base a eso nos presentan un propio protocolo. Entonces, una vez que ya los aeropuertos tenían el protocolo, ¿cuál fue el trabajo que se hizo con las aerolíneas? Porque ya el gobierno definió una fecha, 1 de junio. ¿Qué hizo el gobierno para hablar con las aerolíneas o convencerlas? ¿O cómo fue ese tema para que ya empiecen a volar las aerolíneas? A ver, las aerolíneas, y en la mayoría, por no decir casi todas, tenían ya la necesidad de volar. Tenían sus aeronaves en sus diferentes casas matrices, hablando de las internacionales, sin tener operación. Sus pilotos tenían que volver a reactivarse, su tripulación tenía que volver a reactivarse. El personal en tierra, administrativo en general, tenía que volver a activarse, teníamos que volver a trabajar. Entonces, prácticamente las aerolíneas, cuando recibieron la noticia de que el gobierno ecuatoriano a partir del 1 de junio reiniciaba operaciones, tuvimos una respuesta positiva. Y en primera instancia, las que tenían mercados que estaban un poco más colapsados de gente que necesitaban regresar, fueron las que primero se activaron. Y de ahí, los protocolos que cada una de las aerolíneas maneja, pues son propios de las aerolíneas. En esas como Estado no hemos interferido porque los protocolos, acordémonos que son aerolíneas internacionales, manejan estándares internacionales de seguridad, de calidad, entonces obviamente un protocolo sanitario iba a ir de acuerdo a sus estándares. Eso nos ayudó bastantísimo. Eso y adicional a que, como siempre hemos hablado, la demanda se ha venido regulando prácticamente sola. ¿Sí? Hay todavía mucho temor por la gente de viajar, pero como decíamos, de alguna forma la vida tiene que continuar y la gente ya sentía la necesidad de retomar sus actividades. Entonces, las aerolíneas apoyaron mucho, nos indicaron varias de ellas protocolos internos que tenían, se difundió de alguna forma que viajar al interior de una aeronave es seguro, por la posición que van los asientos, por la circulación del aire que tiene dentro de la aeronave. Entonces, son cosas que de a poco el pasajero lo ha ido tomando de buena manera. Justamente, eso es muy importante lo que tú comentas, Pablo, los protocolos que se han implementado aeropuertos, aerolíneas, los propios aviones con sus filtros EPA, la circulación del aire cada 2-3 minutos, la renovación del mismo, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco la gente va volviendo a los aviones. Pero, ¿por qué se hizo todo este esfuerzo como gobierno? ¿Qué es lo que gana Ecuador con la reactivación de los vuelos? A ver, aquí, si bien muchas personas me lo han dicho, porque he podido conversar con aerolíneas que operan acá el país y tienen su casa matriz afuera, hemos sido los primeros en Latinoamérica prácticamente a retomar actividades. Queremos dar dos mensajes. Que con protocolos bien estandarizados, bien elaborados, se puede retomar una operación aérea que es una de las más seguras. En aviación, como tú sabes, Nicolás, prácticamente todo está escrito. No hay mucho que inventarse. Los protocolos son estandarizados, tienen regulaciones internacionales. Es uno de los transportes más seguros a nivel mundial. Eso por un lado. Y lo otro, y ganamos como Estado, tratar de a poco ir reactivando la economía que está muy golpeada. Si bien lo sabemos, el Ecuador antes de la pandemia tenía ya problemas económicos a nivel gubernamental complicados, que para todos son conocidos. La pandemia los agudizó mucho más. Entonces, tener un sector que todavía siga estancado y que no pueda despegar, iba a ser muy complejo para las aerolíneas. Y ustedes saben, y para nadie es desconocido también el tema, lamentablemente la aerolínea estatal TAME, no pudo aguantar esta pandemia.
aerolíneas grandes como Avianca, LATAM, se han tenido que acoger al Chapter 11 en los Estados Unidos, Aeroméxico lo hizo, que son aerolíneas que tal vez puedan tener un brazo económico mucho más fuerte. TAM era una empresa pequeña que estaba un poco debilitada y ese fue el resultado de una pandemia que lamentablemente no permitió que la compañía pueda seguir volando. Entonces, no queríamos que pase lo mismo con otras compañías que operan aquí localmente y obviamente con el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años de mejorar la conectividad. Traer una aerolínea ha sido súper duro acá al país y lo poco que se había logrado o lo mucho que se había conseguido en estos años, teníamos que preservarlo y guardarlo. Entonces, esa fue una de las decisiones. Dar un mensaje de que el Ecuador no es el único país que está golpeado, esto es a nivel mundial, pero presentamos protocolos y tenemos prácticamente algo muy estructurado para garantizar el tema de los pasajeros que sean seguros los viajes acá al país. Yo creo que aquí hay un tema muy importante que destacar, que no es solo, digamos, del gobierno ecuatoriano, aquí ha sido la alianza o la suma de voluntades de muchos entes, desde gobierno, de Dirección de Acción Civil, después tenemos también los aeropuertos, sus respectivos municipios, en el caso de Quito, Guayaquil, en el tema de hablando internacionales, después Cuenca, con su aeropuerto, vuelos domésticos. Yo creo que Ecuador ha aprendido mucho y yo ahora veo que Ecuador es un país referente en la región sobre qué se ha hecho. ¿Qué lecciones puede aprender el resto de países de lo que ha vivido Ecuador? Yo creo que es trabajar de la mano. O sea, como tú dices, y lo mencionas muy acertadamente, el haber tenido una relación muy estrecha, porque jamás dejamos de tener contacto con el aeropuerto de Quito, con el aeropuerto de Guayaquil, que son concesionados a un privado. Si hubiéramos estado solos como Estado, tal vez no hubiéramos logrado tener avances tan rápidos. El apoyo que hemos recibido de la empresa privada, en este caso de la aeronáutica, ha sido muy importante. Los protocolos, como te digo, el de Quito es muy bien hecho. Creo que tiene largas muestras de que se han hecho bien las cosas. Guayaquil lo ha hecho de buena manera. El apoyo de los municipios en estos casos ha sido muy importante. Y yo creo que el trabajo en conjunto, como te digo, como gobierno tal vez hubiéramos hecho esto, pero de una manera un poco no tan rápida. Nos hubiéramos demorado un poco más, pero el privado ha sido muy importante. Entonces, es una suma de esfuerzos y voluntades, público, privado, el público en general, el pasajero y toda la gente que quiere ya reactivarse. Y justo en este contexto, Pablo, en vista que Ecuador es un referente, dejando atrás México, Brasil y Chile, que nunca cerraron totalmente sus vuelos, digámoslo así, como fue el resto de Latinoamérica, ¿ha habido un acercamiento de los otros gobiernos para preguntarles o preguntarnos como país qué hicieron o qué fue lo diferente? No sé, ¿qué pasó con ese tema bilateral, llamémoslo así? ¿Ha habido esa comunicación a otros países para preguntar cómo ha sido la experiencia de Ecuador con los vuelos? Te hablo del caso personal. No sé si tal vez a nivel de presidencia o de ministerios o ministros se han comunicado con las autoridades, pero nosotros tuvimos un caso puntual con Colombia. Con Avianca tuvimos un par de llamadas, no hemos dejado de estar pendientes de las aerolíneas que operan acá al país. Yo he tratado como subsecretario de estar al tanto con todas y mantenerles informadas de todas las cosas que estamos haciendo. Y en Colombia sí nos consultaban un poco qué pasó, cómo lo hicieron y por qué la decisión. Entonces, obviamente, la realidad de Colombia con la de Ecuador son totalmente distintas por tamaño, por número de habitantes, por cantidad de vuelos que tienen ellos internos e internacionales. Tal vez con nosotros ahí estaba una ventaja el ser un poco más pequeños, ¿sí? El manejo sanitario es mucho más estricto al que tener menos cantidad de gente. Entonces, puede ser uno de los factores. Y a todos les hemos reiterado que los protocolos son la base de cualquier proyecto que se quiera arrancar para una reactivación. Justo mencionas los protocolos. Desde el 15 de agosto se actualizó el protocolo, se modificó, se publicó un nuevo protocolo referente a los pasajeros que ingresan desde el extranjero a Ecuador. Y en ese sentido, ¿cuál es el siguiente paso para la industria aérea ecuatoriana? ¿Qué podemos esperar para los próximos meses? ¿Una mayor flexibilización? ¿Tal vez un incremento de porcentaje de frecuencias que pueden volar las aerolíneas? ¿O tú crees que nos mantendremos así por un tiempo, no sé, hasta fin de año? ¿Qué va a pasar con el futuro de la aviación ecuatoriana desde este momento? A ver, aquí hay que también recalcar algo que es muy importante, que los pasos que los hemos dado han sido precisos en el momento adecuado y poco a poco. Hubiera sido irresponsable de nuestra parte como gobierno aperturar los vuelos desde el 1 de junio y en su totalidad y sin controles. No, lo que hicimos fue
ir tomando medidas paulatinas. Entonces, como tú sabrás, desde el 1 de junio se empezó con el 30% de lo que tenían aprobado en su permiso de operación las aerolíneas. Junio fue así, julio fue así, en agosto se decidió sumarle a un 20% más, ahora estamos con el 50% del total de las aerolíneas. A un inicio teníamos un APO de 14 días, luego se hizo la prueba con Galápagos, solo de 2 días en continente y luego a Galápagos. Y como tú lo mencionas, a partir del 15 de agosto hemos decidido que el APO ya no se lo haga acá. ¿Por qué? Porque, como te digo, el turismo, la economía, los negocios tienen que reactivarse. A nadie le servía una persona que venga al exterior por una reunión que le tomará 2 o 3 días hacer un APO o un aislamiento de 14 días. Entonces, prefería que no viajar. Y eso era menos ingresos para el país. Entonces, tomando las mismas garantías, puede viajar, pero obviamente se exige una prueba PCR que está dentro de los 10 días anteriores al viaje y realizada en el punto de origen. Al llegar acá nos garantiza que el pasajero viene con una prueba negativa. PCR creo que es de las, no soy experto en temas sanitarios, pero de las más adecuadas y las más propicias para que estas personas garanticen que están sin este virus. Eso fue creo que lo importante. Pasos pequeños, pero firmes durante un tiempo que esperamos que así se mantenga. ¿Qué nos espera de aquí a futuro? Tal vez revisar en un par de semanas un incremento de frecuencias sería importante, pero todo va a ser siempre evaluándose, como el COE se menciona. Se aprueba un protocolo, se lo pone en ejecución, pero si vemos que no funciona, simplemente se regresa a donde estábamos. Entonces, lo que no queremos es dar 2 pasos hacia adelante y tener que retroceder. La idea es mantenernos en esto. No podríamos dar una fecha de cuándo se va a revisar el incremento de frecuencias, pero creo que lo que se logró la semana anterior de eliminar el APO es bastante bueno. Pablo, hemos revisado qué hizo Ecuador, la Junta de la Unión de Voluntades de Aeropuertos, Municipios, Gobierno, el nuevo protocolo. Creo que para ir cerrando no queda más que si nos puedes dejar un mensaje. ¿Qué mensaje podemos dejar desde Ecuador hacia el resto de países de Latinoamérica para que, no sé, tal vez ya vayan pensando ya concretamente en el inicio de los vuelos? ¿Qué le podemos decir al resto de la región? Bueno, Nicolás, el tema es bien complicado por el tema de esta pandemia que nadie nos imaginábamos que nos iba a golpear de esta forma. Hablando en el caso puntual de lo que nosotros manejamos, que es el transporte aéreo, esperamos que sea una industria que se reactive pronto, se pueda levantar. Y la idea o el mensaje para los otros países, las otras ciudades, es que tenemos que lamentablemente acostumbrarnos a una nueva realidad. Una nueva realidad que mientras sea manejada con responsabilidad por parte del usuario, con responsabilidad por parte de las autoridades, con un gobierno que te apoye en esta iniciativa de protocolos o procesos que te ayudan para poder reactivar cualquier negocio, vamos a tener que vivir así. Dar una fecha, creo que ni los expertos han podido decirnos cuándo el transporte aéreo va a poder recuperarse. Unos hablan de 1, 2, 3 años, no sabemos. La idea es de a poco ir haciendo las cosas de manera responsable. Una, como tú dices, una suma de voluntades de todos los actores y de a poco ir saliendo. Tenemos que acostumbrarnos a este nuevo modo de vivir y empezar a hacer las cosas con cuidado, manteniendo el distanciamiento, medidas como la mascarilla, el lavado de manos, que son las cosas básicas y recomendadas por las entidades sanitarias. Entonces, yo creo que de aquí en adelante lo que se viene es seguir trabajando, esperar tal vez una solución pronta para una vacuna, pero mientras suceda eso, pues tomar las medidas y trabajar en protocolos. Como insisto en un inicio y como te dije, yo creo que un protocolo bien hecho y que se cumpla a cabalidad es la medida para que todo pueda seguir adelante. Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Como tú bien dijiste en un momento, hay que seguir viviendo. La vida continúa y no podemos estar atrapados para siempre. Y estos protocolos que la industria aérea son tan estrictos y tan serios nos permiten poco a poco ir reactivando la industria aérea. Y yo creo que Ecuador ha sido un muy buen referente para la región de que se pueden hacer las cosas bien. Tal vez nos ayude el tamaño de nuestro país y nuestro mercado, sí, totalmente. Pero creo que hay que atreverse y hacerlo bien, como tú dices, poco a poco, pero he hecho las cosas muy bien. Pablo, muchas gracias por tu tiempo una vez más y cualquier cosa, te dejo la pantalla para un mensaje final. A ti, Nicolás, muchas gracias por el tiempo, por la oportunidad. Siempre las órdenes para trabajar en función de la industria, de las aerolíneas y de algo que como tú sabes, hace muchos años nos apasiona, que es la aviación. Así que a las órdenes siempre y un abrazo para todos. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Hasta luego.